arte, las personas pueden ser percibidas, pueden ser vistas como extensiones de los sistemas de software, de los sistemas de cómputo. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por venir a esta charla. Les voy a presentar un poco acerca de algunos proyectos de arte, pero también y sobre todo sobre alguna investigación que yo practico acerca del papel de los humanos y reflexionar un poco sobre la idea de que los humanos sean un apéndice de los sistemas de software. En 2008, la película Sleep Dealer trata sobre la frontera entre México y Estados Unidos, en donde la fuerza de trabajo ha sido reemplazada por robots a lo largo de la frontera, pero que sin embargo están controlados por personas en México. 2 años después, la página Crowdflower, que habla, nos decía hacía una reflexión acerca de pensar o reflexionar sobre la dificultad de tener a una persona que se siente y haga un trabajo para ti durante 10 minutos, pero que con la tecnología realmente tú puedes hacer esto, puedes tener acceso a estas personas, pagarles una pequeña cantidad de dinero y lograr que se sienten por unos minutos y trabajen, hagan una pequeña tarea. Con esto, bueno, llegaremos a el tema. De lo que vamos a hablar es cómo los humanos pueden ofrecer sus sistemas sensoriales, pueden presentar su mente, pueden presentarle a los sistemas de cómputo su cuerpo en un esquema de disponibilidad constante para optimizar los sistemas de cómputo. Así que humanos y extensiones de software son partes de lo que llamamos el stack. Es una totalidad computacional en un tamaño planetario. Así que podemos imaginarlo como un ordenador planetario que consiste de varias partes, como minerales, humanos, y que en este modelo son literalmente lo mismo. Así que en este modelo, todas esas placas se pueden imaginar y modelar y evaluar. Así que en un mundo moderno donde los Estados Unidos están construyendo. Pero para explicarlo, en mi opinión, el modelo de computación de modelo planetario es tanto una realidad como una fantasía gigante de poder y eficiencia. Así que eso es el estado momentáneo de coches que se conducen solos. Ahora les ofreceré algunos ejemplos de esta fuerza de trabajo digital. Hace 3 años estuve trabajando en una pieza que hablaba sobre explorar los intentos de Google y de Facebook, los intentos de integrar a esos 2/3 de la población mundial que no están ahora dentro de su ámbito de influencia. Como sabemos, Facebook está intentando, tiene el proyecto de construir drones y hacerlos volar sobre las áreas que no tienen acceso a Internet para incluirles dentro de su red en un plano mundial. Y videos, images and questions. And there's also a layer of stories written by people también from Silicon Valley, Sri Lanka. Hay historias por gente escritas por personas en Silicon Valley, en Sri Lanka y en varios sitios que son de relevancia para esta parte. Así que para contactar a la gente en Sri Lanka
Al final usé la plataforma Upwork de outsourcing, que ofrece una interfaz altamente efectiva para contactar varios freelancers a lo largo de todo el mundo. Y aquí puedes evaluar a los freelancers en precio, experiencia y talento. Así que son exactamente como extensiones de software que puedes activar, integrar y usar sin importar quiénes son, dónde están ni lo que hacen. Así que una vez que la gente en Sri Lanka comenzaron a trabajar, me di cuenta que no solo podía fijarme, espiarlos en lo que hacen, sino también motivado. Upwork graba la actividad, cuánto usan su teclado y su ratón. Así que estaba espiando mis extensiones, los estaba administrando, así que esto no es como estados espiándonos y nosotros protegiéndonos a través de encriptación. Esto es todos nosotros luchando por nuestro sitio en la red. Así que esto soy yo y uno de los freelancers que me después encontré en Sri Lanka. Así que si lo miras de manera histórica y vuelves 15 a 20 años, outsourcing era una cosa que solo podían hacer empresas grandes de informática, principalmente en Estados Unidos y en India. Y hoy en día es barato y cualquiera puede hacerlo. Un nuevo servicio de Amazon llamado Amazon Key lo ilustra de manera perfectamente. Con Amazon Key puedes dar acceso a otra gente a tu apartamento sin tener que estar en España a través de Amazon. Usando la aplicación puedes espiar a los trabajadores desde fuera en su trabajo en tu casa. Así que aquí outsourcing no genera tiempo libre, sino ha sido creado por necesidad. Se vende por... Esto puede ser una liberación de ser, se puede ver como una forma de liberarse o de cambiar el hecho de estar siendo controlado a controlar nosotros mismos. Ahora, es cierto que no todas las personas pueden, pero todas las personas tendrían acceso a estas extensiones del software. So let's recap. Vamos a recapitular un poco. Freelancers have escaped the factory. Freelance, las personas libres, vaya, freelancers. So now micro entrepreneurs have to invent their own jobs. Se comprenden como microempresarios que tienen que reinventarse a sí mismos, que tienen que reinventar el negocio que venden. Puedes comprar estos gigs. Para aquellos que no conocen Fiverr, se deriva de los $5 que se pagan, de los cuales la compañía conserva $1 como parte de los servicios. El resto de todos estos videos que vemos aquí es como las personas venden sus servicios. Desde luego, aquí tenemos un problema de seguridad y de privacidad. Yo podría estar viendo durante mucho tiempo todos estos videos y podría podría ver durante mucho tiempo los videos que la gente subía. Así que para explicar un poco esta plataforma, en esa plataforma es Doc y Doc para ser el más eficiente, el más rápido, para no tener que dormir y trabajar todo el rato.
todo el mundo está luchando contra los algoritmos de la plataforma y los interfaces limpios que esconden a la mayoría de los trabajadores en la página 2, 3, y etcétera, etcétera. As many gigs offer unrealistically short delivery time. Muchas plataformas ofrecen trabajos demasiado poco tiempo para terminar el trabajo, así que ellos usan algoritmos para simular el trabajo creativo y crear otra y con esto crean otra capa entre de abstracción entre humanos y la plataforma. La mayor razón para usar estas plataformas es lo barato que son y lo fácil que es usarla. En otro lado, hay mucha gente que ofrece su cuerpo para venderlos como para llevar mensajes de a unos para reproducir mensajes. This goes hand in hand with gigs offering personalized porn or erotic videos. Eso está muy cercano a otras plataformas que ofrecen pornografía y vídeos personalizados de fetiches distintos. Así que aquí quiero resumir. Si un humano es una extensión del software en una plataforma altamente optimizada, hay que hacer todo lo que se pueda hacer para sobrevivir en ese en esa. Por ejemplo, Fiverr es un ejemplo extremo. Sin embargo, este es un ejemplo que nos muestra que se ha convertido en una realidad en muchos otros ámbitos. Y como a determinado punto puede ser que todos nosotros nos convirtamos en extensiones del software. Hasta ahora, he estado hablando de software sin estar hablando de inteligencia artificial, sin mencionar la inteligencia artificial. Sin embargo, la automatización y la inteligencia artificial implican supuestamente un futuro sin trabajo. En los ejemplos anteriores, las plataformas de software y la inteligencia artificial se comportaban como el manager, como el administrador que motivan o que coordinan el trabajo de las extensiones humanas del software. Ahora bien, algunas ideas del trabajo de la tecnología post-trabajo implican que todo el trabajo humano se reemplazaría por robots y por inteligencia artificial. Sin embargo, tenemos fundamentos para pensar que la humanidad tiene una obsesión con el trabajo. So my observation is this AI, artificial. Lo que yo he observado es que la inteligencia artificial es una apropiación y probablemente una extrapolación de un conocimiento que ya existe y que simplemente se deriva de nuestro trabajo y que solo está utilizado como un esquema para fragmentar el trabajo de las personas y para llevarlo a una disponibilidad de 24 días a la semana, a 24 horas al día, 7 días a la semana. It plays back over 600,000 segmentations manually created by mechanical crowd workers. Reproduce varios segmentos creados por diferentes trabajadores para el programa de Microsoft COCO. Estas segmentaciones están basadas en fotos que hemos subido a Flickr y se emplean para machine learning, entrenando inteligencias artificiales y otras cosas. Así que puedes automatizar todo lo que quieras, pero en algún momento tendrás que entrenar y mantener la máquina y el software. Así que yo diría que inteligencia artificial crearía otra capa de trabajo mal pagado que muchas veces es invisible a propósito. Así que yo diría que eso es algo que habría que cambiar. Entonces, yo creo que mucha gente tiene que hablar sobre esto, pero esto es otra charla y me gustaría escucharla. Así que aquí hay otro caso
Y a lo mejor una solución. Al final de 2011, mientras que todavía eran estudiantes y compartimos una habitación, Russo, que es un artista, y yo trabajamos en un programa donde resolvimos todos los captchas que teníamos que meter captchas. Así que mientras que cada vez que rellenamos un captcha, lo grabamos y lo recopilamos. Así que al final hicimos una colección de todas estas cosas y las resumimos en una cosa que tuviese el mayor valor posible. Así que lo publicamos en una serie de 5 diferentes libros. Así que cada uno de esos libros es un año. Y si lo expandes, tienen una longitud de 19 metros, resumiendo 5 años de microlabor y captchas. Así que si lo miras, captchas comenzaron como una técnica de simplemente evitar spam. Y después evolucionaron en un método para leer y traducir títulos y números de casas. Y ahora es un método de entrenar inteligencias artificiales. Por ejemplo, aquí vemos el caso de una demanda a Google en la cual se le acusa de tener un gran negocio sacando provecho de trabajadores que trabajan gratis, que regalan su trabajo a través de todas estas captchas que mencionábamos. Desafortunadamente, la demanda no procedió con el argumento de que no se podía esperar que un trabajo, un micro trabajo de unos segundos se pudiera pagar. Esto nos lleva al sistema métrico que maneja Google para hacer sus negocios y que saca provecho de estos pequeños microempleos. Por ejemplo, ¿qué pasa si quieres transcribir un libro y simplemente lo fragmentas en cada pequeño pedazo del libro y simplemente a través de captchas se transcribe? Y mágicamente nadie lo hizo a través de muchas pequeñas palabras, de muchos trabajos pequeños independientes. El trabajo se hace a sí mismo. Ahora, lo que me gustaría ahora sugerir es ver qué magia es esta. ¿Qué pasa si fragmentamos esas plataformas que parece ser que nos están controlando hasta que no las podamos concebir más? Hasta que no podamos percibir su magia más. ¿Y qué pasa si a esta plataforma le llamamos cooperativismo? ¿Qué pasa si no creemos en magia? Hay otras dos opciones de cómo llamarle o de cómo percibir estas extensiones de software. Para empezar, les voy a hablar dos videoclips de una pieza. En esta dirección de internet pueden ver los videos completos. Les voy a mostrar dos pequeñas partes, que es un video de 12 minutos y no tiene sentido que lo veamos ahora. El video está narrado desde la perspectiva de un trabajador de la nube. My hopes for a future in which machines would do all the work hadn't come true. Todavía no fueron la realidad. Sin embargo, al final trabajé para una empresa de pizzas. Brian, tu próxima pizza va a llegar a... Gracias, Papa John, tu hombre bonito. Te llamaré de Corpse Vixen. Lo siento, no te entendimos. Por favor, di sí o no. Dude, our automated system isn't set up yet. This is a real person texting you. I make minimum wage. Oh, no me podría haber imaginado. Esto es una persona que me está respondiendo. Por favor, respóndeme de manera unívoca.
So that's the protagonist. To give you ahora, ese era el protagonismo. Protagonista. En 2016, el equipo de Donald Trump estuvo trabajando con personas en Singapur que trabajaron de hacer un video con una campaña de outsourcing para hacer el video de Make America Great Again, un video de campaña. Ahora bien, ¿qué pasa con la persona que no estaba realmente trabajando como un repartidor de pizza, sino como una persona que está al otro lado del mundo, quizás en Singapur, y que trabaja a través de internet con el bot? Un día encontré un hilo iniciado por ella que hablaba de las implicaciones políticas del internet. Of course, we on Mechanical Turk have created the dataset. Desde luego, nosotros fueron los que creamos el dataset. Y no sabemos si esto realmente iba a funcionar. 170 workers agreed to share their Instagram posts for the study. Out of those 170 workers, 70 were clinically depressed. By the way, the depression filter is Inkwell. It turns photos to black and white and adds high contrast. Better not to use it. But she pointed to something else. It was in our power to manipulate or even to change the very core of such mechanisms. Our data sets. El video define una entrevista en la cual se ven los aspectos que definen la depresión. We started to discuss. Manejando diferentes datos que aparentemente viene del primer robot. A partir de ahí empezamos a modificar o a tratar de buscar en internet, a buscar una agenda política, y nos decíamos a nosotros mismos que simplemente teníamos que trabajar juntos, generar más datos, si no simplemente la cosa no funcionaría. Lo que hicimos fue enseñarle a Google a definir o a reconocer caras de rostros de personas deprimidas y rostros de no, que no. Si extendemos software con nuestros cuerpos y con nuestras mentes, también extendemos nuestras posibilidades, nuestro poder dentro del software. Y entonces podemos manipular también los sistemas que nos gobiernan y que nosotros gobernamos en cambio. Así que si nos metemos, podemos manipular los datos, podemos crear nuevo software diferente y más lento para comunicar con otra gente. Así que puede ser gracioso meter Easter eggs dentro de estos softwares para que otra gente puede encontrar al final. Lo que me lleva a mi tercer y último pensamiento. Mi tercera y última idea, que tiene algunas posibilidades. Voy a hablar un poco sobre Mark Zuckerberg, que me va a hacer parecer un poco raro. Yo creo que este vídeo, que podría ser el padre de todas las demos estúpidas, lo ilustra de una manera muy buena. Por una razón rara, Zuckerberg está demostrando la nueva función de Facebook, mostrando Puerto Rico durante el huracán. ¿Y por qué estoy enseñando este vídeo? Zuckerberg, lo que hizo realmente Zuckerberg, contrario a lo que él mismo dice, se convirtió a sí mismo en una extensión del software y se desacopló de su realidad social para meterse en esta realidad virtual en Puerto Rico. Ahora, en esta realidad tenemos una serie de pequeños comportamientos torpes, comportamientos extraños que están limitados por esa realidad de software. Pero también tenemos una nueva estética que nos ayuda a separarnos, a desacoplarnos de las
situaciones que nos hacen ser unos malos trabajadores, nos permiten optimizarnos como trabajadores, y en esta nueva realidad virtual estamos disponibles todo el tiempo, todos los días, y simplemente podemos ser utilizados como estas extensiones de software, como una máscara detrás de la cual nos podemos esconder, pretendiendo o vaya simulando que somos un bot al otro lado de la línea. Con eso finalizo. Muchas gracias. Aplauso en el público. Thank you, Sebastian, indeed, for making a bleak future. Muchas gracias, Sebastian, por hacer un futuro oscuro un poco más bonito. Tenemos unos cuantos momentos para preguntas. Si no, también tiene una. Sebastian también tiene una cuenta de Twitter y podéis preguntarle por Twitter. None. Okay. Then just another round of applause for Sebastian. Será la traducción española de la charla.